Comienza Gap Talks, 50 años creciendo contigo. Hola, bienvenidos a Gap Talks, el, el podcast de Gómez de Cebu y Pombo, un espacio de reflexión. En el que bueno, pues debatiremos sobre los principales aspectos que hoy en día forman parte de debates generales que trascienden más allá de la pura especialidad de cada uno de las actividades que desarrollamos en el despacho. Son eh, aspectos, problemas, cuestiones. que forman parte del día a día y que eh, merecen una reflexión con los principales actores eh, que en estos momentos pues, están marcando el devenir en estos acontecimientos. Hoy nos acompaña José Pérez García. José, eh, eh, es, bueno, aparte de, de buen amigo, tiene una experiencia de más de 30 años en el sector de las nuevas tecnologías, en el sector de las TIC, ha tenido responsabilidades dentro de lo que es la asociación empresarial más importante del sector y, eh, bueno, pues en estos momentos es el máximo responsable como consejero delegado de Reciclia. Reciclia es una entidad administradora de sistemas de responsabilidad ampliada del productor, tanto de aparatos electros, eléctricos y electrónicos como de pilas y baterías, de los que luego, de los que luego hablaremos. Y eh, además, pues, en su currículum y en su actividad profesional, él ha sido eh, profesor de derecho internacional eh, en la Universidad Complutense de Madrid, y eh, bueno, pues, es eh, doctor en derecho con una tesis doctoral que mereció el calificativo de cum laude, precisamente en lo que es el régimen jurídico de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial en materia de, te de nuevas tecnologías. Eh, José Pepe, amigo, eh, bienvenido a, a este espacio de Gómez Acebo. Encantado de estar con vosotros y compartir las reflexiones sobre los temas que como bien apuntabas, que creo que son temas de actualidad y que afectan a nuestro sector. Muy bien, pues eh, entramos ya en lo que es eh, lo que va a ser el, el objeto de, de debate en este, en este podcast. Eh, realmente, hoy en día, cuando hablar de sostenibilidad ya no es algo que forme parte de eh, la ocupación y la preocupación de, 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 unos, de unos especialistas en la materia, sino que está en el día a día. Hoy en día es un nuevo paradigma, es un nuevo modelo productivo. Eh, además, a nivel de de Naciones Unidas, pues eh, con instrumentos como los, eh, 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 los ODS, que eh, realmente pues, eh, son eh, los, los, las herramientas y el tamiz por el que debe de pasar toda la eh, producción a nivel mundial. O sea, es decir, esto implica un nuevo, un nuevo modelo de producción, un nuevo modelo energético y, en realidad, pues, un nuevo modelo de, de hábitos de consumo, en, en, ni más ni menos que para llegar a aquello que ya se hizo realidad en el año 1990 con la declaración de Halle Jublan de del desarrollo sostenible, es decir, algo que en aquel momento parecía algo que era todavía un desiderato, no lejos de conseguir, pero que es que podamos dejar a nuestras a las siguientes generaciones un mundo que como mínimo sea igual o mejor que el que tenemos ahora. Eh, aprovechando que está aquí José Pérez con nosotros, yo creo que podemos centrar lo que es el, este instrumento de la sostenibilidad y estos, meca estos mecanismos de sostenibilidad en lo que es eh, realmente los nuevos mecanismos de eh, producción sostenible. Sostenible ligados a las, las nuevas directivas del paquete de economía circular de la, de la Unión Europea y, muy concretamente, de las nuevas directivas de economía circular. Y dentro de estos, de estos mecanismos de economía circular, los que hacen referencia a la responsabilidad ampliada del productor, que es realmente pues eso, la integración de criterios privados con fines públicos. Eh, José es súper su experto. Cuéntanos un poco tu, tu, tu experiencia y tu visión y, y, y en qué medida pues, esa labor que se realiza en Reciclia pues, contribuye precisamente a, a estos eh, mecanismos de sostenibilidad. No, Reciclia, como tú bien decías, es una entidad administradora en los términos que lo definía en la anterior ley de residuos y lo sigue definiendo ahora, y que lo que hace es administrar eh, tres sistemas antiguos integrados de gestión, hoy en día sistemas colectivos de responsabilidad ampliada. Nosotros estamos gestionando dos sistemas de equipos electrónicos, conocidos como RAE, de residuos de equipos electrónicos, eh, Ecofimate y Ecoasimelec, que tienen en su conjunto... Pues todo el ámbito de productos electrónicos en los términos que lo concibió la, la, la primera directiva y luego las recientes, en el cual combinamos dentro de una misma gestión. o de operatividad, eh, pois un equipo tan enorme como puede ser un, un escáner de un eh, equipo médico de, de un hospital hasta un simple cepillo electrónico y eso, todo eso si está dentro la categoría y las luminarias y todo lo demás y el tóner, etc. Todos esos son equipos electrónicos y eso por una parte es muy interesante que la comisión en su día pensara Hacer una amplitud tan grande de residuos, lo que hace es que nos complica mucho la, la vida, como luego veremos por las diferentes operativas. Pues bien, esa gestión de residuos eléctrico electrónico se hace a través de estos scraps que gestiona recicla y también eh, algo que le tenemos especial cariño porque fue el primer sistema o la primera área en que empezamos a trabajar en esta materia que es Ecopilas, que es un sistema para el tratamiento y el reciclaje de pilas y baterías. también en toda a su extensión, desde esa pila cilíndrica que conocemos todos, que hemos usado en un transistor, hasta las baterías que mueven el ave o que mueven los submarinos, ¿no? por poner dos ejemplos extremos de productos eh, dentro de la misma familia, pero absolutamente diferentes en su funcionalidad. ¿no? Bueno, pues eso es recicla. Básicamente nos dedicamos a gestionar todo eso, dicho así es muy fácil, pero tú pero lo conoces bien porque has vivido desde el primer momento, pues son ya eh, más de 20 años de actividad eh, unidos a, a esta gestión de residuos electrónicos y pilas. Pues precisamente eh, esta referencia que ha hecho eh, José Pérez a, a, a la actividad que se desarrolla en Recicle a través de Ecopilas para la gestión de todo tipo de, de pilas y baterías eh, nos da pie a que eh, precisamente nos, nos comente su experiencia de esa labor de, de liderazgo que en estos momentos eh, desarrolla eh, Ecopilas en lo que es la gestión de las baterías del vehículo eléctrico, un aspecto esencial dentro de, de, la, de una de las patas más importantes de la sostenibilidad que hay en estos momentos como es el... el, el, la, la, el el transporte sostenible y el transporte pues ligado a por supuesto a lo que es la descarbonización y la limitación de las emisiones de CO2. Bueno, la verdad es que desde el principio que apareció la, el, de una manera comercial, de una manera operativa el vehículo eléctrico, pues nos vimos obligados a, a posicionarnos, ¿no? La verdad es que empezamos con los coches eléctricos y en aquel momento, eh, y estoy hablando de los orígenes. no teníamos ni idea del volumen que iba a coger ni tampoco de las normativas que iban a propiciar o favorecer la el crecimiento del mercado del coche eléctrico, hoy en día preferimos hablar de vehículo eléctrico porque eh no solo es el coche, sino también la moto eléctrica, las bicicletas eléctricas y los patinetes. cuyos datos, más o menos de memoria, recuerdo alguno, son, han tenido un crecimiento exponencial en los dos últimos años, sobre todo el tema de bicicleta eléctrica, de una manera tremenda. Y eso va a ser un residuo que se va a producir en dos o tres años más porque la vida útil está en torno a cuatro o cinco años. Nosotros ya en aquel momento nos dimos cuenta que había que estar preparados cuando acabara la vida útil de esas baterías y aunque era difícil prever, sobre todo la estructura de costes, los volúmenes que se iban a generar, no era fácil las diferentes tecnologías, no había plantas, eh, las plantas, las inversiones eran muy costosas para la masa crítica de producto que se producía. Bueno, pero ahí empezamos y seguimos muy activos y la verdad es que estamos muy satisfechos. Estamos muy satisfechos, primero, ese mercado va creciendo, como digo, exponencialmente. Nuestra presencia, quizás por pues, la famosa regla ¿no? de quien llega primero, pues llega con más fuerza, pues nos ha dado una posición de privilegio con más de, de, de 15 acuerdos con cinco, 15 fabricantes de coches eléctricos que nos permiten atender sus requisitos de cumplimiento de la ley reciclando esa batería eléctrica. Yo insisto, quizá eh, de que es, es importante de cara con las finalidades que tienen estos podcasts de difundir a la, a la sociedad, lo que, no solamente lo que, lo que desde aquí humildemente, incluso desde de, de un sector eh, tan prosaico como es el del derecho, ¿no? que parece que, que vamos siempre detrás de las circunstancias, pues en este caso, precisamente en este caso de la sostenibilidad, yo creo que es lo contrario y tenemos la suerte de tener aquí a alguien que nos lo puede decir de primera mano. Y otro de los aspectos que precisamente que ya, ya nadie duda ¿no? en, 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 en la nueva ley de transición energética, lo que es la de descarbonización que está ahí a la vuelta de la esquina y más allá de lo que es las meras declaraciones de intenciones y los mecanismos que se publican en el BOE, esto luego tiene que ir eh, acompañado de medidas concretas y unas medidas concretas también es la, la tremenda difusión que quiero que nos comentes un poco también cómo se hace de reciclía de eh, lo que es la ayuda a esa descarbonización de, esa descarbonización, de el impresionante eh, desarrollo que está teniendo la implantación de paneles solares no y cómo a través de de otro de los sistemas de responsabilidad del productor que, que se gestionan a través de reciclía, pues eh, Coasimedia, que en concreto pues, está ayudando precisamente para que eso que hoy en día, cuando se pone un, pa, un panel eh, solar eh, fotovoltaico, empieza ya a generar energía, pero que obviamente, desde ese mismo momento, hay que estar pensando ya en cómo se va a gestionar ese panel cuando sea un residuo. Sí, la verdad es que el mundo del panel fotovoltaico tiene tantas aristas que es difícil resumir. Una es la que tú como bien apuntas, el proceso de descarbonización y el proceso de de uso de energías renovables, de energías limpias que no que tenga un efecto, por supuesto, mucho más benévolo con 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 lo que es la atmósfera en general. Pero claro, eso luego implica que, que esos paneles hay que reciclarlos y esos paneles, algunos tienen las sustancias como el silicio, como eh, pequeño cambio etcétera, que, que, que obliga a un tratamiento muy específico y a veces eh, no, no relativamente fácil. La verdad, también ahí nosotros fuimos pioneros. De hecho, hoy en día somos el sistema que más volúmenes de, de, de paneles representamos como productores y que gestionamos, ¿no? Y, pero también es un, tema, es un tema bastante complicado y la gente se, se va convenciendo poco a poco, la labor de difusión que estamos haciendo es bastante importante y sobre todo el mensaje de la parte nuestra, porque claro, nosotros no estamos en el mercado de las energías, pero sí en la, 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 la contribución que hacemos es decir, bueno, quede tranquilo, consuma este tipo de tecnología, aparte de ser una tecnología limpia, cuando esa tecnología, el producto acabe ese producto ya nos encargaremos nosotros de darle tratamiento que realmente corresponde para que siga siendo todo el proceso, nunca mejor dicho, circular, sea totalmente sostenible. Hay mucho que crear hay mucho que avanzar y lo linco un poco con la idea que hablabas al principio de la, de la economía circular, la eficiencia, la sostenibilidad. Son carísimos ejemplos de procesos que por la necesidad del reciclaje y de tratamiento están obligando a hacer proyectos de investigación, de análisis para optimizar esos materiales para darles el tratamiento adecuado para que vuelvan al ciclo productivo, para que la naturaleza no se castigue porque no haya que ir a, a minas de, de, pues eso, de, de determinadas tierras raras, de materiales muy complicados de conseguir y muy caros, y que vuelvan al ciclo productivo. Todo este proceso yo creo que tiene una eficacia no solo del tratamiento en sí, evidentemente no contaminamos, evitamos contaminar, sino también esa, esa vuelta al ciclo productivo, ese, esa recuperación de materiales que está obligando a muchos procesos de investigación y desarrollo y a la creación de una riqueza económica realmente importante. Materiales que precisamente en el campo de los, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos hoy en día tienen una importancia geoestratégica eh, crucial, o sea que van más allá de lo puramente ambiental, o sea, no solamente es la circularidad de, de evitar eh, extraer estos productos de, de la tierra, sino que son las tierras raras, los has comentado, o sea que en estos momentos, ahora mismo desde el punto de vista geopolítico mundial. Hay una lucha tremenda y precisamente eh, el incidir en la recuperación de estos materiales, eh, más allá de la importancia de la economía circular, entiendo que tiene, como digo, esa importancia geoestratégica de, de ser, en la medida de lo posible, autosuficientes y no depender de otros estados, y con lo cual estaría condicionando incluso, incluso nuestro propio crecimiento. Vamos. Sin duda alguna, yo siempre me gusta, por ejemplo, para hacerlo muy gráfico, ¿no? porque hablábamos a veces de, de economía circular, de paradigmas. Pero yo siempre cuento la anécdota de que hace un año y pico, no, un poco antes de la pandemia, dos años, estuve en una planta de, de Zaragoza donde estaban haciendo pruebas para obtener tántalo. Y dije, bueno, enseñarme el tántalo, porque yo nunca había visto ese mineral. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando yo esperaba ver una montaña ahí en la planta, o un, no sé, un cubo con un recipiente grande y tal, me dan un frasco de cristal con unos, con unos gramos de tántalo y dice, esto es el tántalo? Y para eso habían tenido que utilizar toneladas de residuo. Las, la, las tierras raras se caracterizan por su escasez. La escasez provoca mercados emergentes y mercados fuertes. Y los mercados fuertes provocan, como tú estabas bien diciendo, Pedro, movimientos estratégicos y geopolíticos. Hay determinadas naciones que están comprando minas por todo el mundo. Hay determinadas naciones que se están posicionando y que hasta de esto están haciendo todo un elemento político. Y lo estamos viendo, como hace poco hemos tenido problemas de abastecimiento de productos, de productos tecnológicos, porque claro, porque el paladio, el litio, el tántalo, el europio, todo ese conjunto de tierras raras, y te lo dice un abogado que, que no conoce nada de química, que solo por lo que oigo y me cuentan los que saben de química, pero evidentemente se han convertido también en elementos geoestratégicos que han estado dando lugar a una serie de movimientos realmente interesantes. Sin ir más lejos y sin entrar en otros debates que nos llevaría mucho más tiempo, cuando hacía referencia a países que están intentando ese liderazgo, y basta decir que entre ellos están China y Rusia, por ejemplo. Absolutamente. Con lo cual, el hecho de incidir y hacer bien esa labor de reciclaje de estos residuos eh, para obtener esas materias primas que son preciosas, pues realmente nos interesa, nos interesa como país. Y luego, bueno, pues obviamente estamos hablando de economía circular, estamos hablando de desarrollo sostenible, eh, y me gustaría ver también. Esa parte económica, ¿no? O sea, porque bueno, aquí hay que, hay que conjugar. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, son los dos. Cuando hablamos de economía circular, son los dos. Afortunadamente, yo creo que en estos momentos es un, es un privilegio y se puede decir positivamente que dentro de la política, ahora mismo la clave de bóveda de la política europea eh, en materia económica, descansa sobre los fondos Next Generation, donde la parte ambiental pues, es, 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 una, un, es una esencial. Y de hecho, todos los proyectos, todos los proyectos que, que vayan a obtener financiación tienen que pasar por este tapiz ambiental. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, también lo que es vuestra experiencia desde Reciclia, eh, ya también negro sobre blanco, en, en, en lo que sí. es la participación en estos fondos y para que, gracias a la financiación comunitaria, se pueda eh, llevar a cabo estas actuaciones de, de I+.D., que serán proyectos reales dentro de poco. ¿no? Pues, en efecto, un poco para explicar. Eh, de una manera práctica ¿no? se puede decir los, uh, las actividades no tanto por decir los proyectos que hacemos sino la eficacia que viene a incidir en el tema de economía circular el año hace hemos culminado un proceso un proceso de un proyecto perdón con la universidad de Nottingham ahí era un proyecto más de tipo difusión y de comunicación y de gestión de estímulos, de estímulo al, al consumidor para tratar de conseguir una mejor recuperación de determinados productos muy sensibles por el tema de tierras raras como tablets, como teléfonos móviles, etc. Y ahí era generar estímulos con contenedores inteligentes de tal forma que el usuario cuando tirase obtuviese un retorno, un ticket y obtuviese lo que llaman eco y eco unos créditos que podían ser o descuentos o bien ventajas comerciales o bien podían optar por dedicarlo a plantar un árbol. En la experiencia que hicimos en Guecho, nuestra sorpresa fue que el 70% de los usuarios decidieron destinar esas ventajas comerciales, esos descuentos, destinarlos a plantar árboles. O sea, de nuevo, la economía circular no solo produce riqueza económica, sino que vuelve de nuevo a la naturaleza en ese sentido de unos términos muy concretos de, de, de reforestación. ¿no? Pero luego, en, concretamente en materiales, ahora estamos en tres proyectos, que dos van referidos al tratamiento del litio. El litio se ha convertido en el elemento fundamental de las baterías, sobre todo por el vehículo eléctrico ya venía por los móviles, el litio es un bien bastante escaso y es un bien también peligroso e inestable, pues porque cada vez que los últimos congresos, cuando pues, podíamos irlos antes de la pandemia, la verdad es que, no quiero exagerar, pero el 40-50% de las ponencias en el tema de baterías eran relativos al transporte y el tratamiento y la seguridad del litio. Es un tema bastante complejo. Bueno, estamos trabajando en, algunos proyectos, en dos proyectos concretamente para la reutilización del litio, para de nuevo no depender de ningún país. que tenga un gran potencial productivo, sino que recuperar el litio. Y luego también estamos trabajando en otro proceso de robotización de, de, para la reutilización, que es algo que no hemos comentado, hablamos de reciclaje, pero como tú sabes mejor que yo, la, el objetivo de reutilización y encima en nuestro Real Decreto Nacional cuantificado De manera concreta, de los porcentajes que hay que reutilizar, es otra de las R, es otro de los factores que la Comisión Europea propicia. Bueno, vamos a hacer un proyecto de reutilización bastante interesante y de monitorización y robotización del proceso de reutilización. Entiendo que son todos son proyectos europeos con financiación europea. ¿no? Así es, así es. Bien. Y bueno, pues eh, queda también. Quizá un poco como... No, no, no como cierre, porque la verdad es que todo lo que es economía circular y sostenibilidad, en la medida en que, como digo, es una materia transversal y que ahora ya tiene que formar parte de todos los ámbitos de la economía, hemos hablado del transporte, hemos, la industria está ahí también, pero eh, realmente eh, hay un aspecto que es clave y es el de eh, la difusión, pero en un sentido amplio, entendiendo como educación, concienciación, sensibilización y formación. Ahí también, afortunadamente, las organizaciones a las que pertenece José Pérez pues, pues, pues desarrollan una actividad eh, incesante y, entonces, más allá de, de, de comentarlo simplemente como algo teórico, creo que es importante que nos aportes eh, tu visión de, de, realmente de, de la importancia que, que, que representa, porque estamos hablando de reciclaje, estamos hablando de recogida separada, pero realmente si no hay esa formación, si no hay esa sensibilización, sobre todo desde abajo, pues probablemente... eh muchas de las actividades que se que se emprenden pues no den no den los frutos deseados. Sí, a, a, absolutamente. Mira, mm. yo siempre soy, tú lo sabes bien, para mí es que es casi la la piedra angular de todo este proceso. Si no tenemos una buena comunicación que genere una conciencia en el ciudadano de colaboración, de participación, es que no, no, no sirve, no digo que no sirva para nada, no quiero exagerar, pero realmente el proceso sería más difícil. Porque aunque tengamos unas plantas, como tenemos en España, tecnológicamente muy, muy avanzadas y muy potentes, aunque tengamos unas leyes que, que dan cobertura a todo un sistema que es imposible resumir aquí, económico, operativo, de control, etc. Aunque tengamos eh, los productores que financian, que es importantísimo. A mí cuando a veces ido a Latinoamérica, alguna, pues, me decían, ¿qué cuesta una planta? Digo, primero, no financia la planta, vea cómo va a financiar la factura de, 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 de que hay que pagar a la planta, ¿no? cómo va a generar los flujos de residuos y cómo va a llegar. Y eso solo se hace con concienciación. Si al final tenemos todo eso, tenemos leyes, tenemos administración, tenemos productores que pagan, pero el usuario coge el teléfono y lo tira a la basura, o, o pero todavía lo tira al mar o lo tira a un río, está a saber. Eh, pues no no, 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 conseguiremos nada desde el teléfono hasta, hasta una lavadora hasta lo que sea. Es fundamental la labor ciudadana. En ese sentido, nosotros hemos incidido mucho y hemos dedicado muchos fondos a la labor de comunicación, de información, de concienciación. empezando, incluso, sobre todo en los colegios, los niños son los consumidores del futuro y los perceptores del presente con, en sus familias. Y nos hemos llevado y podía contar muchas anécdotas, algunas realmente divertidas, de las raciones de los niños. En un colegio un niño me dice, ah, ¿usted sabe de lo que son las cuatro R's? Me queda alucinado, un, niño de ocho años me daba lecciones sobre lo que eran las cuatro R's. Bueno, pues me encantó que ya empiecen a hablar de, en esos términos, en esa concienciación. Eso nos garantiza un poco ese futuro. ¿no? Pues ese sentido para mí es la piedra angular. Y hemos hecho muchas actividades, algunas vinculadas al deporte, otras vinculadas en los colegios, otras de concienciación general, siempre trabajando en eso. Porque yo creo que al final eh, la concienciación a veces se eh, distorsiona un poco. Eh, eh, creo que en nuestro país a veces tenemos una concienciación de la protesta. O sea, si mañana hacemos una manifestación en contra de un partido que me parecería oportuno, pero seguro que hay... va mucha gente. Si le dices, ahora coge tú esta cafetera, coge este televisor y vete al punto limpio, moléstate en coger el coche y llevarlo allí la respuesta ya no sería tan, tan buena. Hay que vencer esa barrera, hay que convencer a los usuarios, a lo que pasa a los ciudadanos, de que eso es bueno, de que eso es bueno para evitar contaminación, de que eso es bueno para que nuestra economía funcione, de que eso es bueno para las generaciones futuras, que es un simple gesto, pero un simple gesto, y me estoy extendiendo, si me permites Pedro, te doy un dato de, de, de copilas. Eh, nosotros, las toneladas que recogemos, repartidas en, en los días del año, en los 375, da lugar a recuperar diariamente una tonelada 400 de hierro y una tonelada 700 de zinc. Son más de 500 toneladas de dos materiales que recuperamos solo con el gesto de que la gente vaya y tire la pila. Pues hay que animar, hay que dar estos datos para que la gente supere un poco a veces la pereza y se conciencie de que esto es fundamental. Porque luego, si no hace eso, por muy buenas plantas que tengamos, por una normativa que sea coherente, por lo que los servicios funcionen, no tendremos nada. Y como no estamos en, 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 en un estado de derecho eh, eh, convivimos en, en, estamos hablando de, de mecanismos de colaboración público-privada como la responsabilidad privada del productor donde por un lado hemos estado destacando la labor del, del sector privado pero también tenemos la labor eh, importante e imprescindible de la administración en el caso de españa además con tres niveles de administración donde tres niveles territoriales donde cada uno des, des, desarrollan importantes eh, funciones en el caso de la, de la administración local pues fundamental la, la labor que hace con la gestión de los residuos. Eh, entiendo que estaremos de acuerdo en que para que todas estas medidas que estamos hablando pues al final tengan resultado y si puedan ser lo más eficiente posible pues hay que ir a la limón hay que ir de la mano de las administraciones públicas y que tiene que haber una armonía entre lo que es esa labor tanto en el plano legislativo como en el plano eh, de, de ejecutivo de, de, de gestión pues de la mano y, y, y alineada con lo que es la labor del, del sector privado absolutamente sí porque yo creo que la administración desarrolla varias actividades ¿no? la legislativa la ejecutiva y tamén la del control. Y en ese sentido, en esos tres papeles, para nosotros es una labor fundamental. Lo has dicho tú, esto es un sistema en definitiva público-privado, se financia privadamente, pero estamos haciendo Un servicio público en el sentido de, de la gestión de residuos que se genera en el ámbito doméstico y en el profesional, pero en el ámbito doméstico de manera muy especial. Por lo tanto, el papel de la Administración, y yo en ese sentido, pues tengo que destacar que, por regla general, a pesar de esa multiplicidad de, de Administraciones, que a veces, no solo en este ámbito, en es muchos, da lugar a, a, a dificultades ¿no? de tipo burocrático, etcétera, pero no obstante, eh, la colaboración que hemos obtenido hasta la fecha. Ha sido una colaboración buena, intensa. Y yo lo único que pediría quizás es que a que esas administraciones, sobre todo la local y la autonómica más cercana por su labor ejecutiva, se le dotara más de medios. Porque echamos en falta a veces las funciones de control que sé que les gustaría ejercitar más de, de control de, de, del mercado, de, de control de conductas, de seguridad de los puntos limpios, por, por un ejemplo, etcétera, etcétera, y a veces no tienen los medios suficientes. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo en dotar a la administración para que cumpla esas tres funciones legislativa, ejecutiva y controladora, sancionadora adecuadamente, ¿no? en ese sentido la experiencia que hemos tenido de punto de vista de recicla, pues ha sido siempre de Actitud positiva y receptiva a los planteamientos que hemos hecho. Muy Bueno, la verdad es que es un placer. Seguiríamos horas y horas hablando con, con, con alguien de precisamente cuando se tiene la experiencia que tiene. José Pérez y, 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 y se han puesto en marcha desde cero proyectos tan interesantes como el que él ha tenido que, que liderar, desde, desde el minuto, más que del minuto cero, del minuto menos uno, pues realmente pues, pues, pues es, un, es un lujo. Eh, como digo, hemos tenido la, la suerte de contar con él para hablar de, de este aspecto tan esencial como es el de la sostenibilidad, al que hemos pretendido ligar. Yo creo que hay que ligarlo con, con el apartado económico, en esta, eh, en esta visión de colaboración público-privada y, eh, como segundo elemento diferenciador, como digo, el carácter transversal. Esto ya no es algo que sea propio de, de alguien que tenga una mentalidad ecológica determinada, sino que ahora en cualquier sitio donde estamos, eh, en nuestra casa, en el trabajo y dentro del trabajo, en una organización como Gómez Acebo, que, eh, que, que, que lo que vendemos es asesoría jurídica, pues obviamente también ya se ha, eh, eh, tenemos claro, y el despacho, los, los, los máximos responsables, los órganos de dirección del despacho han tenido claro que estamos ante un aspecto transversal y precisamente, precisamente por eso se ha creado formalmente el Grupo de Sostenibilidad dentro de Gómez Acebo y Pombo, que es un grupo que lo que hace es que pasar por este tamiz. De, de de la sostenibilidad, todo lo que se hace en el despacho y toda la asesoría que se hace en el despacho, sea en el campo mercantil, sea eh, procesar, en el financiero, por supuesto, en el público y dentro de público de medio ambiente, pero como algo que es transversal y, de hecho, bueno, pues, eh, por así decir, está coordinado por tres eh, socios de distintas áreas de especialización, tanto de financiero como de mercantil, como en otros de derecho público. Esto lo tenemos lo tenemos claro. Yo creo que es el futuro, esto ya es irreversible. y Gracias, eh, José, gracias amigo Pepe por haber juntos. compartido con nosotros y por tener el privilegio de estar eh, contigo, pues eh, saliendo al, al exterior y dando, dando al exterior nuestro, nuestro podcast de, de sostenibilidad. Enhorabuena por esta iniciativa y por esta iniciativa de sostenibilidad. Fuisteis pioneros con su día en el asesoramiento jurídico de, del medio ambiente y luego vais a ser en el aspecto de dar un también sostenible a todas las ramas del derecho de pez, una idea y una iniciativa extraordinaria, así que enhorabuena.